Ah, por favor, ponme, ayer no me voy a enredar, ponme el pedacito este de Kelly, Clau, por favor. Tratando y pensando de cómo te voy a hacer esta pregunta, pero ya no puedo más. ¿Estás casado? Negativo. Por lo menos tienes novia. Negativo. Ay, pero ¿eres gay? Súper negativo. ¿Cuál es tu problema? Ninguno. Soy un hombre que no me gusta acostarme con cualquier mujer. Para mí el sexo tiene que significar algo. No te creo. ¿Por qué? A ver. Tengo este hotel 5 estrellas pagado para este fin de semana con todo incluido. Te invito con todos los gastos pagos. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Se van o no se van? ¿Tú te vas, Carlito? A mí... ¿Tú te vas, Carlito? Me tienen prohibido hablar de este tema. Yo no sé nada. Yo estoy pensando en la iluminación. En la iluminación. A todo el mundo. Y según me dijeron, no es ficción. ¿Eh? Es una serie que no es ficción. Pero bueno. Es la vida real. No, yo no digo nada, yo no puedo decir nada. Yo firmé un papel. Acuérdense que yo firmé un papel que ya yo no puedo decir bueno, nada. Bueno, nada, maestro, ¿usted cómo vio la iluminación? No opino no. Los trabajos profesionales. Me basta. Haces muy jamás bien. Jamás lo he hecho. Haces muy bien. Bueno. Haces muy bien. Aplauso para usted. Gracias. Yo la vi amarilla. ¿Tú me viste amarilla? Como si tuvieras hepatitis. Y él está como más blanco, ¿verdad? Como si tuviera anemia. Pero lo importante es la actuación. ¿Cómo la viste? Para mí esto es un reto, mi gente. Yo nunca he hecho nada serio. A mí me gustó serio. La intención tuya, la cara tuya. A mí me gustó. Todo a mí me gustó, de verdad, en serio. Todo. Igual que me gustó lo de las respuestas de él y todo. Esa escena a mí me... Fue muy creíble. Fue creíble. Es que fue creíble. Grande. Es que fue... Fue creíble. No me fue veo. Creíble. Bueno. Ya está ahí, yo puedo decir. Yo firmé un papel. Firmé un papel de no guerra. Paz y amor. Paz. Sí. No, ay, caballero, todo está bien. Esto es broma, pero todo está bien. No, todo está bien. Que yo firmé un papel. Yo dije a ti que no iba a hablar más nunca de nada. No, de nada pero coño, entre nosotros nos llevamos muy bien, no pasa nada. Mira, esta serie sale la semana que viene, pero ya ustedes saben, tienen que bajarse la aplicación para poderla ver. Y para mí es un reto, y de verdad quiero que me digan cómo lo ven, porque para mí es un reto, porque siempre he hecho comedia, y para mí es un reto hacer este tipo de personaje, y más que esta jefa es una loca, arrestada, y bueno, te digo una cosa, ¿qué? Hay mujeres así, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay mujeres así, hay mujeres cuando se le encarna a un hombre, lo que pidas, Villa y Castilla, y no, si, pero ella no se encarnó, si tiene, ella no está encarnada, y ella tiene un propósito, por eso quiero que vean la serie. Sí, pero ahí lo que me está dando a mí, lo que yo estoy viendo aquí, yo no he visto la serie completa, ese pedacito que están poniendo, es que es una señora camajana, que es jefa, que tiene mucho billete, que le gusta el pepillo, y se lo quiere levantar a cualquier pulso. Ya. Cuando una mujer te dice, te invito a un hotel, lo pago yo todo, te está caballando, te está pasando por arriba una planadora. Tiene que estar ella muy necesitada para hacer eso. ¿No? O le gusta demasiado el tipo y el chamaco, a lo mejor, mira, hay jóvenes que no aceptan. No acepto. Yo, bueno, los hay. No, a mí se me pasó. A mí también. A mí me pasó hace muchos años cuando llegué aquí. Yo con digo. Todo, ¿eh? Yo me acuerdo. A mí me ofrecieron Villas y Castilla. Y a mí me ofrecieron incluso hasta no trabajar más de por vida. A mí también para me que lo sepa. Esas cosas. Y dije que no. A mí me lo ofrecieron. Dije que no, porque sí. No, yo no soy así. No, es que estar enjaulado en una casa de oro, eso no tampoco es felicidad. Tienes todo, pero estás triste. O sea, de verdad que yo lo veo de esa manera. Yo no. Y a mí decirme no trabajes es como que me cortan la salita. Yo soy demasiado hiperactiva. Yo necesito. Dueño estar... de todo. Del hotel. ¿Te acuerdas? Dueño de todo me hacían, pero dije que no. Mi nombre es francés. Además, te voy a decir algo. Me lo propuso una mujer que tenía 80 años también, ¿sabes? Y entonces era un sacrificio muy grande. ¿Y qué edad tú tenías en esa época? 49. Y 80, sí, y para ti es muy fuerte porque tú nunca has pasado tu edad. Para ti es muy fuerte. No, pero vamos, ya hablando en serio, vamos a imaginarnos que sea una mujer contemporánea conmigo. O que sea más joven y tenga esa posibilidad y ese poder económico y me lo dice, le digo absolutamente que no. No, no,
No, te lo juro. Le digo que no, un fin de semana nomás. Pero, no, un fin de semana, ok. Un fin de semana, pero... Ah, 27. No. Dice Miguel Romero, la mía en la casa. Bueno, me imagino que la tuya está en la casa. ¿Qué cosa? Bueno, no, ¿quién está en la casa, Miguel? La mía, digo, la de él. La de él. No, la tuya no puede ser, la tuya está aquí. La mía está aquí. Ah. Kellen, por eso fue, pero eso fue en la vida real. Jaja, no sé. Esa cosa la responde ella. Yo, quitado. No, eso es una serie en la eso vida. Es una serie. No. Lo que pasa es que coincidieron. Yo no he invitado a nadie a un hotel cinco estrellas y que yo pago todo. Eso no Isabel Estrada, Luis Miguel te quiere reconquistar. Tampoco respondo eso. Eso lo responde ella.